les va? Esta semana un programa un poco diferente, en el sentido de que nos vinimos, nos trasladamos, estoy con mi compañerito Douglas en cámaras en el supermercado Palí. Estamos aquí porque Palí está cumpliendo 25 años de servir al pueblo costarricense en la venta de abarrotes y muchas cosas más que nosotros siempre encontramos en este supermercado. Importante que ellos tienen bastantes concursos, tienen algunas promociones especiales para este 25 aniversario que vamos a conocer a través del programa. Además, quiero aprovechar para invitarles para el 30 de octubre a las 10 de la mañana. Vamos a estar grabando programa desde Maxi Bodega a las 10 de la mañana. Maxi Bodega y Palí son como primos, entonces vamos a estar por allá en la terminal, la nueva terminal, en Plaza San Carlos, grabando un programa con todos los televidentes que quieran llegar. Yo ahí siempre les espero, ustedes saben, a las 10 de la mañana, ya saben, sábado 30 de octubre. Bueno, aparte de conocer un poco, que yo me imagino que casi todo el mundo ha tenido la oportunidad de entrar a Palí, aquí tenemos mucha variedad en lo que son todos los productos que nosotros siempre estamos consumiendo, ¿verdad? Llevando para la casita para preparar esas recetas y demás. También encontramos artículos de cocina, hay variedad en artículos de cocina, también en artículos que nos sirven para decorar el hogar. Ahora que se acerca Navidad también ellos tienen bastante variedad y encontramos cositas navideñas que tanto nos gusta jalar para la casita para tenerla bien guapa en esta época. O otras cosas que también aquí nos ofrecen es todo tipo de carnes. Ellos tienen un área de carnicería donde encontramos también ese tipo de producto que es bastante necesario y perseguido para llevarlo a preparar recetas también en la casita. Otras cosas que nosotros podemos, digamos, observar hoy y que yo quería darle así como un poco de énfasis es la cantidad de personas que visitan Palí. Para esto yo también quería preguntarle a la gente por qué compra en Palí. Entonces vamos ahora a estar también en el transcurso del programa preguntándole a unos 5 clientes por qué es que ellos prefieren el supermercado Palí para comprar. Entonces vamos a tener oportunidad también de interrelacionar un poco con la gente que acá en Palí está haciendo sus compras pues diarias, o si compran el diario también vamos a saber un poquito de eso. Además, ¿qué más les cuento? De que dentro de los premios que ellos tienen hay 100 fines de semana en el Hotel Alegro Papagayo, entonces uno se puede ir para la playa con 3 acompañantes, pero los detalles se los vamos a preguntar a la administradora del lugar también en algún momento y en el transcurso del programa. ¿Qué les parece si les cuento un poquito de la historia general de Palí y nos vamos a unos mensajes súper importantes para regresar y conocer también, después de los mensajes, la opinión que la gente tiene de Palí y por qué es que compra aquí? Entonces, ¿qué más bien? ¿Qué hacen ustedes con este pequeño reportaje de la historia de Palí y unos mensajitos que nosotros ya regresamos? El 27 de septiembre de 1979 se empezó a escribir la historia de Palí. Ubicado en Sauces de San José, en una pequeña bodega, Palí inició acciones ofreciendo una propuesta sumamente reducida y simple. Desde sus inicios y hasta la fecha, Palí ofrece una fórmula imbatible, precios bajos, simplicidad, disciplina operacional y un personal reducido pero muy eficiente. Sus instalaciones eran mucho más sencillas que las de hoy en día, edificios sin pitar, poca iluminación, pisos de cemento, y como ejemplo de una de las prácticas normales de esa época era esparcir aceite quemado en el piso para controlar el polvo, lo que daba una apariencia y olor particular bajando mucho su perfil al consumidor. Con el pasar del tiempo muchas cosas han cambiado. Palí ha sabido modificar su fórmula para poder llegar a todos los segmentos de la población a lo largo y ancho del país. Todo esto ha sido posible gracias a la adaptación de Palí a circunstancias competitivas actuales sin perder la esencia de su filosofía, que es lo que sigue garantizando su éxito. Al día de hoy, Palí construye sus edificios a la medida de sus necesidades y a la satisfacción de sus clientes, siempre sencillos y funcionales, pero sobre todo un negocio digno para sus consumidores. Actualmente el número de productos sigue siendo limitado, pero con marcas líderes del mercado que incluyen los departamentos tanto de alimentación como no alimentación, ejemplo textiles.
Otro aspecto importante es el cambio de cara al consumidor de la promesa de compra total más baja, que se utilizó por muchos años, evolucionando al precio más bajo producto por producto, programa que vino a catapultar la credibilidad ante el consumidor debido a que el sistema promete que si no se tiene el precio más bajo, se devuelve el doble de la diferencia y esto se garantiza por medio de nuestro sello de garantía. Al entrar a un Palí, el cliente encuentra 25 años de historia. Sobre esa base se levanta el esfuerzo de todos sus colaboradores, que han emprendido la lucha por aprovechar las oportunidades del mercado sin olvidar su filosofía. Todas estas condiciones hacen que Palí se mantenga como una de las propuestas más exitosas de la Corporación de Supermercados Unidos, obligándose a estar en continuo análisis de su fórmula para así mantener su posición de liderazgo en el mercado. Bienvenidos de regreso al Buen Sabor. Les decía que le íbamos a preguntar a los clientes por qué compran a Palí y aquí estoy con uno de ellos y le voy a preguntar por qué compras en Palí. Bueno, por sus precios, por la calidad del producto y por la comodidad de venir acá al establecimiento. Por precios, por variedad, porque está lo que necesito y porque me queda muy cerca de mi casa. Bueno, yo compro en Palí porque me gusta, porque los precios son muy bajos, muy cómodos y bueno, me encanta porque hay de todo. Y es más fácil acceso, en el centro, ¿verdad? Todo, de todo tiene. Porque los precios más baratos y más económicos. Hay precios más bajos que en otros lugares, porque es más cómodo y hay más calidad. Les había prometido que íbamos a conocer un poco de los concursos, de las promociones y también de aquí del Palí de Ciudad Quesada. Para esto me acompaña la administradora Mireya Rodríguez, a quien le vamos a hacer unas preguntitas de información que vale la pena conocer. Gracias Mireya, bienvenida al Buen Sabor. Yo quería preguntarle, ¿tienen una promoción, un concurso? Cuéntenos los detalles de ese concurso para el 25 aniversario de Palí. Claro que sí, bueno, eso se hizo con la idea pues favorecer a nuestros clientes. Y consiste en la compra mínima de 6.500 colones, con la cual incluye 5 productos patrocinadores en el tiquete que le entrega el cajero, le pone los datos personales y lo deposita en los buzones que tenemos acá dentro del punto de venta y participa en la rifa de 100 tours al Hotel Papagayo y la promoción termina el 26 de octubre. Vi ahí que también, y disfrute también de una fiesta el sábado por la noche, ¿qué es eso? Bueno, eso es una, igual, digamos, va dentro del premio que el cliente se, del cliente que salga favorecido. ¿Eso es allá en la playa? En la playa, exactamente. Antes hablábamos, hicimos una reseña histórica de lo que era Palí a nivel nacional, pero en Ciudad Quesada, lo que es San Carlos, Ciudad Quesada, ¿cuánto tiene de estar? En Ciudad Quesada fue en julio, bueno, tiene 17 años. ¿17 años? Uh-huh. ¿Y hacia qué se enfocan ustedes como personal, usted como administrador y todo su equipo de trabajo aquí en la compañía en Palí? Bueno, en ofrecer un excelente servicio a nuestros consumidores, eso lo logramos mediante un excelente servicio que le ofrecemos a nuestros consumidores, ofreciéndoles mejores productos y ser líderes en nuestra zona. Algo que ustedes rescatan mucho y que le hacen mucho énfasis al sello de garantía. Cuéntenos desde cuándo están con el sello de garantía y exactamente qué se pretende y qué es en realidad por aquello que alguna gente no lo conoce. Ok, el sello de garantía fue creado con la idea de garantizarle a nuestros clientes que no va a encontrar un producto más barato en otro lado que no sea en Palí. Consiste, digamos, en el caso que un cliente haya un producto en otro lado más barato, nos trae el tiquete de compra y nosotros le devolvemos el doble de la diferencia. Económicamente, está hablando de plata, obviamente. ¿Le ha llegado gente a devolver? Muy poco, al menos acá demasiado poco, como dos, y en productos, digamos, muy no tradicionales. Ok, volviendo un poco a lo que es el 25 aniversario, ¿lo celebra también el personal? No, digamos, más que todo el aniversario va enfocado a los clientes.
Sí, nosotros lo celebramos, ok, bueno, ahí, recibiéndolos y atendiéndolos bien. Sí, perfecto, entonces yo quiero invitarlos para que ustedes se den la vuelta por Palí y disfruten de estas promociones, concursos que tienen para celebrar el 25 aniversario de esta empresa que ya tiene 17 años de servir a nosotros los sancarleños. ¿Qué les parece si nos vamos nosotros para el set y hacemos una deliciosa receta en una sección de Sardimar Presenta? Bienvenidos porque estamos en la sección de Sardimar Presenta. ¿Qué vamos a preparar hoy con estos deliciosos productos de Sardimar? Su atún preferido, por ejemplo. Vamos a preparar una ensalada con banano verde y alcaparra que le sirven para una ensalada buena, diferente y deliciosa, por supuesto. Ustedes saben que aquí tengo las presentaciones de atún Sardimar. Estamos hablando de que en atún podemos encontrarlo al ajillo, ahumado, con orégano, con jalapeño, en escabeche, con maíz dulce, y está por supuesto también el tradicional, ¿verdad? Que es el que viene con los famosos lomitos. Aquí vamos a ver, porque tengo varias presentaciones, voy a usar uno, el que más me gusta, en este caso, para ir dando variedad. La semana pasada usamos el atún en escabeche, hoy voy a usar con el orégano, igual pueden usar usted con vegetales, el que más le guste. Recuerden que de todos modos siempre estamos hablando de un superproducto cuando hablamos de Sardimar. Vean, por acá tengo unas cajitas también que probablemente ustedes ven en los supermercados y yo se las quiero recomendar igualmente. Estamos hablando de mejillones, estamos hablando de pulpo, de sardinas, de lonjas de atún, estamos conversando de calamares también, y todos estos ustedes los consiguen en un supermercado, es un supermercado de confianza, ahí ustedes lo pueden adquirir. Pero ustedes de aquí, aparte de eso, tienen la ventaja de que por aquí tengo una cajita que les voy a enseñar algo. Voy a abrir una cajita para que ustedes vean algo. Y es que Sardimar nos regala recetas, vean aquí, recetas dentro de las cajitas. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes le tienen un poco de miedo a cocinar estos productos, sepan que dentro de las cajitas van a encontrar recetas que les ubican. Ahora, nosotros aquí las hemos preparado también. Entonces, ya saben, si quieren preparar algo diferente, váyanse a su supermercado, compran su cajita de cualquiera de estos productos que les he dicho. Porque importante, vienen al natural, o sea, vienen solamente con agüita, o vienen en aceite, o los encuentran con ajo, o los encuentran con una salsa marinera. O sea, tienen diferentes opciones dentro de los mismos productos de mejillones, de pulpo, de calamar. El calamar viene en sus tintas, por lo general. Pero deliciosos, deliciosos productos. Ya saben, ustedes los consiguen en su supermercado. Y estamos en la sección de Sardimar Presenta. Por aquí, un poco adelantado, tenemos el famoso banano. Y entonces ya está en cubitos. Está partido en cubitos. Yo me dejé aquí uno como para ilustrar, nada más. Y picarlo en cámara. Una mitad. Y partimos unos pedacitos de atún. De banano. Que van a ir acompañado con atún, eso sí. Bueno. Deliciosa, deliciosa queda esta ensalada. Hoy ha sido un día de ensalada. Nos han regalado estos patrocinadores. Voy a poner
aquel bananito verde. Recuerden que siempre que hagamos ensalada, lo digo para esta ensalada y para las otras que hemos preparado. Los vegetales o las verduras, las legumbres, que estén al dente, no las recocinen, que estén duritas. Para una ensalada, lo ideal es que estén duritas. Entonces, vean, aquí tenemos el banano verde. Voy a abrir con la ventaja de que la mayoría de las presentaciones de Satimar vienen con abre fácil, entonces, ni qué hablar. Vamos a poner mi atún Sardimar. Y por acá tenemos olores frescos. Y tenemos alcaparras. Aquí yo tengo aproximadamente un cuarto de taza de las famosas alcaparras. Las alcaparras aquí las hemos conocido, son primas de las aceitunas. Ellas son ácidas, tienen un sabor que parecido a tal vez a la mostaza ya procesada. Vienen en su vinagre especial y le dan un ácido delicioso. Entonces tenemos ahí un cuarto de taza de alcaparras. Y aquí tenemos apio. Vamos a ponerlo todo, qué rico. Que nos quede bien crujiente. Vamos a poner también picadito chile dulce. Cebollita. Y culantro. Esto lo vamos a revolver con mayonesa banquete. Recuerden que la mayonesa banquete tiene un toque de limón. Si ustedes lo quieren más ácido y el plátano o el banano verde, por lo general el ácido le va muy bien, pues ni qué hablar. Por aquí tenemos un limón y vamos a agregar un poquitín más de limón. Nos da un resultado delicioso, realmente delicioso. Y vamos a revolverlo. ¿Vieron qué ricas ensaladas preparamos en el programa de hoy? Ojalá que ustedes las tengan por ahí, que no se les olviden y estén cambiando, porque la ensalada por lo general nunca falta en los platillos de las casas de nosotros. Y tal vez como para cambiar un poco de lo trillado, que también son súper deliciosas, que la lechuga, el tomate, el pepino, el rábano. Pero aquí yo les estoy ofreciendo opciones para no cansar ahí en casita a todas esas personas que queremos tanto. Y que entonces nos gusta chinear por la pancilla, ¿verdad? Nos encanta poner lindas las casas, llenarnos de flores, hacer regalos y muchas cosas. Entonces yo quise venirme para la floristería Juncos y me acompaña para esto la propietaria, doña Yanina de Rodríguez, y vamos a hablar de algunas cosas que usted puede encontrar en esta linda floristería. Bienvenida, Yanina, cuénteme, estamos de aniversario, dígame. Sí, okay. Este año estamos cumpliendo 18 años de haber nacido como floristería. Nosotros empezamos como floristería y nos hemos ido convirtiendo poco a poco en tienda de regalos también. Tenemos algunas especialidades que nos gusta mucho resaltarlas también, porque son líneas que son muy especiales para todas las épocas del año. Además de las flores, tenemos los adornos, tenemos la envoltura de regalos, tenemos la venta de libros con mensajes cristianos y también la música, mensajes en tablitas muy lindas. Bueno, es una línea que te digo que es una gran bendición. Aparte de eso, tenemos tarjetas. Estaba viendo un caballo, que ahora lo decía Douglas, que lo toma en rayos súper vacilón, porque antes yo le decía que nos daban palitos de escoba y ahora vienen súper modernos y preciosos.
entonces ustedes siempre están como innovando. ¿Qué tenemos que vienen graduaciones y demás? Cuéntenos. Para graduación estamos con artículos muy bonitos, Oki, porque generalmente los muchachos usan escribir el nombre de sus compañeros en las camisetas o en las camisas que usan como uniforme. Pero este año nosotros les ofrecemos también unos perritos y ositos que vienen en cierto material que, donde se les puede escribir el nombre de los compañeros. Así van a tener ellos en sus casas un recuerdo más duradero que la misma camiseta. Bueno, ya entramos en Navidad, entonces ustedes cargadísimos de un montón de cosas. Cuénteme del montón de nacimientos y demás que nosotros vamos a encontrar acá. Sí, bueno, los nacimientos es algo muy tradicional, ¿verdad?, para la época, pero también tenemos arreglos y flores artificiales muy lindos este año. La Navidad viene de muchos colores también. Hay gente que es muy tradicional y prefiere el rojo y el verde, pero también viene en rosado, en verde, en color cobre. Cosas muy lindas. Este año la Navidad está como muy llena de luz también, porque tenemos campanas que vienen con sus luces incorporadas, tenemos unas esferas muy grandes, ángeles, muñecos de nieves, todo eso viene con luz en unos tamaños bastante grandecitos para poner en una terraza, poner en un corredor, qué sé yo, en muchos lugares de la casa, pero sobre todo viene con mucha luz, muy linda la Navidad. Bueno, y sí, la Navidad siempre es brillante y llena de un montón de cosas lindas. Entonces yo quiero invitarles muy cordialmente para que se den la vuelta. Están estrenando edificio precioso, por cierto, Yanina, y que les dure un montón a usted y a toda su familia, porque está muy lindo. Y la verdad es que uno se tiene que alegrar cuando la gente progresa, y sobre todo si es de aquí, del cantón y demás. Todo eso yo creo que nosotros debemos siempre de alegrarnos. Les quiero, bueno, yo creo que antes de despedirnos tenemos que dar número de teléfono y la dirección exacta por aquellos de que alguien se los vaya a perder. Bueno, que okay, primero que todo yo quiero que sí dar las gracias al Cantón de San Carlos, que nos ha bendecido por 18 años este edificio que nosotros hemos logrado construir con mucho esfuerzo a través de 18 años. También se lo debemos al pueblo de San Carlos. Entonces en nuestro corazón hay mucho agradecimiento primero a Dios, pero también a todos los sancarleños. Nuestro teléfono es el 460-4783. Estamos ubicados 50 metros al norte de Bancrédito, en la calle del Comercio, aquí en Ciudad Quesada.